beneficio de los afiliados y de la comunidad en general, como también la señora Clarisa Ruiz, quien es la directora del Teatro Festival del Campo. Sabemos que ustedes han sacado un tiempo valioso y están también prestos a iniciar el noticiero del mediodía. Entonces vamos a iniciar esta rueda de prensa escuchando al director de la caja, el doctor Jairo Dorado Pinto. Amigos periodistas y comunicadores y reporteros gráficos, quiero agradecerle a todos los medios de la ciudad y a cada uno de ustedes el apoyo que diariamente nos brindan en la difusión de todos nuestros servicios y programas, reconocerles esta labor tan importante que vienen haciendo de informar a la ciudadanía los aconteceres diarios de nuestra sociedad. El motivo de esta convocatoria obedece a la terminación y puesta en funcionamiento de un proyecto tan ambicioso, dadas las características de la obra, como es la construcción de un teatro, con equipos de última tecnología y capacidad para albergar 840 personas. Este proyecto se concibió por la necesidad de contar en la ciudad con un espacio donde los jóvenes puedan desarrollar su creatividad a través de la música, el teatro, la danza. Es bueno notar que desde que asumí la dirección administrativa de Cajamar, uno de los objetivos principales fue fomentar la cultura entre los trabajadores, hijos y personas a cargo de estos, organizando a las infraestructuras de ese entonces, auditorio con capacidad para 430 personas, eventos musicales, teatrales, danza, talleres y conferencias, donde desde sus inicios se destacaron la presentación de eventos, con la participación de artistas y organizaciones como Leonor González Mina, La Negra Grande de Colombia, Claudia de Colombia, Fundación del Teatro a cargo de Fanny Mique y otras muchas más. Para tener un escenario con estas características tecnológicas y distribución de espacios para eventos, se requirió del profesionalismo de diferentes personas, tanto en el área de la construcción como en la de diseño y de la adecuación. Fue un equipo de personas expertas y comprometidas, en la que se destacan el ingeniero Antonio Solano, de la construcción Sojineca, el ingeniero Víctor Ceballos, quien acompañó como interventor la primera etapa, y el arquitecto Jorge Hernández, interventor de la segunda. Asimismo, contó con la asesoría del arquitecto teatral y asesor Luis Guillermo Pedraza, profesional de la arquitectura de amplia experiencia y trayectoria, autor del libro Manual de Estándares para la Intervención en Teatros, patrocinado por el Ministerio de Cultura, tomando como base para la reglamentación de esta clase de obras. El arquitecto Pedraza se ha desempeñado además como director del Teatro Colón, estando al frente de su remodelación, actualmente asesor de la Ministra de Cultura. También quiero aprovechar este momento para reconocer la labor del Consejo Directivo de Cajamar y de mis funcionarios y de los miembros de la Junta. Este proyecto alcanzó una inversión de 10.078 millones y cuenta con un aforo de 840 sillas, tramoya, 24 mecanizadas y 12 manuales, sonido digital de 5.1 canales, luces y equipo necesario para la presentación de grandes espectáculos. Hoy nos acompaña la nueva directora del teatro, la doctora Clarisa Ruiz Correal, amplia conocedora del tema teatral y cultural, quien pondrá su vasta experiencia a disposición del nuevo teatro y se encargará
de direccionar los diferentes procesos y la programación que estará disponible para las familias afiliadas y la comunidad en general. Licenciada en Filosofía de la Universidad de Sorbona, París. Entre los cargos que ha ocupado se encuentra la subdirección de la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro, la subdirección del Teatro Nacional, la dirección de la Casa de Teatro, la dirección del Teatro Colón de Bogotá y la dirección de Artes del Ministerio de Cultura. Me han preguntado por qué el teatro se llama Pepe Vives Campo y quiero informarles que lleva ese nombre para rendirle homenaje a uno de los empresarios más importantes de nuestra región, miembro fundador y primer presidente del Consejo Directivo de esta Caja de Compensación, don Pepe Vives Campo, que en paz descanse, trabajó por 37 ininterrumpidos años en beneficio de los trabajadores afiliados de esta corporación, como empleador afiliado de esta caja y miembro de su consejo directivo hasta su fallecimiento. Con ello se aspira también a que las futuras generaciones se eduquen en la presentación de la memoria de los hombres y mujeres cuyas vidas han dejado un legado en nuestra identidad. Ahora, como ustedes sabrán comprender, debo, en esta etapa crucial en la que se encuentra este proyecto bandera y a la proximidad de este evento de la inauguración, debo retirarme para atender asuntos y compromisos pendientes. Sin embargo, los dejo en compañía de la directora del teatro, de los funcionarios de Cajamar, de los asesores y de los constructores y del interventor presente, el doctor Hernández. Entonces, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Estamos muy emocionados, es lo que me sale del alma decirles, felicitar al teatro y a Cajamar por esta obra, al doctor Donado, que tuvo esta iniciativa de convertir un auditorio que ustedes tuvieron por muchos años en una sala teatral para el siglo XXI, con todas las adecuaciones técnicas necesarias para recibir los mejores espectáculos, los más complejos espectáculos, y también para proyectar las artes escénicas de Santa Marta y del Magdalena. Una felicitación sentida, pues, por esta obra, por el equipo, tanto de directivos como de financieros, como el equipo diseñador, el equipo interventor que hace posible esta obra, y decirles que tenemos de qué sentirnos orgullosos hoy, a puertas de abrir el teatro este sábado 28 al público, porque un teatro se construye difícilmente en Colombia, pero necesitamos muchos teatros para construir ese país próspero, un país donde la cultura nos identifique, y ustedes tienen una gran cultura acá. Muchas gracias. Unas palabras de don Guillermo Pedraza, que fue el asesor general de esta obra. Un saludo para todos los presentes. Primero, agradeciéndoles que estén aquí y que puedan compartir este momento tan especial para Cajamar, para Santa Marta y realmente para el país, porque tener una sala de teatro en este país es realmente garantizar que podamos tener una serie de actividades que nos van a alejar de la violencia, de la guerra, que vamos a estar dentro de las artes construyendo un país como lo hemos soñado siempre. Y bueno, yo les cuento que mi participación en el teatro ha sido como diseñador de esta sala, y con toda la fortuna de haber tenido la credibilidad primeramente del doctor Donado, que fue el
el artífice de considerar que el auditorio que había acá se podía convertir en un teatro. Y un teatro de estas características profesionales, con todos los requerimientos técnicos solucionados para poder tener compañías de teatro, de danza o de música, es decir, de las artes escénicas, reunidas en una sala con, digamos, esas características y desarrollos técnicos para posibilitar esa presentación de los espectáculos acá. Cuando se proyecta un teatro con esas características, quiere decir que el rango de la posibilidad de hacer espectáculos es muy grande, y podemos tener desde conferencias, espectáculos infantiles, reuniones, sí, no solamente cosas artísticas, sino cuestiones protocolarias, sociales, mucha actividad que va a reunir la gente alrededor de la caja y alrededor de la ciudad, alrededor de este departamento, de todo lo que representa, pues, este punto estratégico en el país de esa ciudad de Santa Marta. Entonces, así había que concebirlo, así había que planearlo, desarrollarlo, y pues básicamente la asesoría mía, después de haber concebido el diseño, fue garantizar que fuera esto una realidad, como la van a ver en el desarrollo de todos los espectáculos que se van a presentar acá. Al final,